Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es María Cecilia Rosso. Bueno, yo me dedico a la pintura decorativa, me gusta crear, hacer, mezclar las texturas, bueno, todo lo que sea pintura decorativa, intervenir objetos, realizar, bueno, darle una nueva oportunidad a las cosas, eso es lo que me gusta. Y en esta oportunidad, charlando con Patricia, a quien agradezco que me haya convocado aquí en su programa, en Fusión Crear. Quisiera un tips, digamos, enseñar una técnica clásica. Es un clásico la pintura decorativa y que además sirve para restaurar, para reciclar, bueno, lo que ustedes quieran, ¿eh? Y en esta oportunidad es una técnica, como les decía, que es un clásico, el craquelado, pero le vamos a dar tal vez unos tips para que ustedes vean cómo pueden crear distintos efectos, tan solo con adhesivo vinílico y un poco de pintura. Van a ser tres tipos de técnicas con tres materiales distintos, tres formas diferentes. Quiero que presten mucha atención. Y bueno, en el último es el que por ahí le agregamos unos materiales más, pero básicamente está todo hecho con un adhesivo vinílico, con barniz o con pintura a la tiza o con acrílico o con látex de pared. Bueno, tienen un montón de opciones para poder hacer esta técnica. Para que les quede este que es mi craquelado, se los muestro, que es el que muchos me piden. Miren qué bonito. Bueno, presten atención porque van a poder realizar el craquelado, este y otros, con estos simples tips. Cualquier cosa, pueden dejar sus comentarios. Y si alguna tiene una duda, se puede comunicar conmigo y con gusto voy a responderle. Desde ya, un placer compartir con ustedes. Vamos al paso a paso. Bueno, los elementos que vamos a necesitar para hacer esta técnica de craquelado con adhesivo vinílico es adhesivo vinílico, un barniz, el que tengamos, un barniz de color, en este caso es rojo, un acrílico metalizado, en este caso es un oro, pinceles de pelo sintético muy suaves, muy suavecitos tienen que ser, ¿sí? y bastante nuevitos, ¿sí? Y una bandejita para poner el acrílico y una tablita o el soporte donde vamos a realizar la técnica. Comenzaremos con el primer paso, que es darle color a nuestra tabla, a nuestro soporte. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que definir cuando hacemos el craquelado son los dos colores contrastantes. Necesitamos, en este caso voy a usar un color oro y voy a empezar a pintar la primera parte de una manera. No necesito que sea muy prolija, pues, porque lo que vamos a estar viendo es tan solo una partecita, las grietas que va a ir generando el craquelado. Entonces, lo que voy a hacer es comenzar a pintar toda nuestra superficie rápidamente. Así le voy a ir dando el color que quiero, un color contrastante. Me gusta en este caso jugar con el color oro y el color rojo en barniz, que va a quedar muy muy bonito. Bien, ahí me fijo nomás que no falte color, y una vez que terminé de dar toda la base, lo que voy a hacer es proceder a secarlo para continuar con el segundo paso, la técnica. Una vez seca ya nuestra base dada, vamos a proceder a poner plasticola. Digamos un adhesivo vinílico, el de escolar, el que tenemos en la escuela, puede ser cola de carpintero, cualquiera. El tips en este caso es que lo vamos a aligerar con un poco de agua hasta que lo veamos que cae un hilito, así, un hilito. Ese es el punto con el que yo voy a trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo acá, para poder lograr ese craquelado tipo cuadradito, voy a tener que colocar adhesivo en dos direcciones. Lo primero que voy a hacer es colocar el adhesivo en la misma dirección en la que yo después voy a colocar la pintura. En este caso yo la pintura la voy a colocar por el lado más corto. Entonces mi primer paso va a ser tomar
el adhesivo y empezar a colocarlo en la primera dirección. Es decir, lo puedo colocar de forma desorganizada. ¿Ven? Fíjese, estoy colocando y descargando el adhesivo, pero después necesito peinar en la dirección que les dije. Así, voy a peinar en la dirección en la que voy a colocar el barniz. ¿Sí? El barniz de color, o podemos hacerlo con acrílico, pero en este caso lo vamos a hacer con barniz de color. Entonces, voy a estirar así peinando, como les digo siempre a las alumnas, peino, 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 y de esta manera voy a proceder a secar este primer paso. Una vez que ya secamos el primer paso, ahora vamos a hacer la primera mano de adhesivo vinílico. Vamos a colocar la segunda, pero ahora lo vamos a colocar por el lado más largo. Así. Con cuidado, ahora sí, voy a ir desparramando el adhesivo así, en esta dirección, en la dirección más larga. La primera mano, recuerden, la vamos a pasar en la misma dirección donde después vamos a colocar el barniz o el color. Y ahora la segunda mano la hacemos así, en el sentido contrario que pusimos la primera mano. Una vez que tenemos esa mano dada, procedemos a secar. En esta oportunidad no vamos a secar totalmente. Vamos a dejarla que tome este punto. Fíjense, es como si se estuviera secando, pero no quiero que se seque totalmente, ¿sí? Bien, ahora vamos a preparar nuestro barniz. Ahora vamos a poner nuestro barniz. Vamos a usar la pinceleta. Es importante que tengamos una pinceleta grande, ¿sí? Y que sea bien suave, fundamental. Entonces, ahora sí, con mucho cuidado, vamos a tomar el barniz en la pinceleta y quiero que vean. Vamos a colocarlo, voy a hacer con el otro pincel, que todo está sucio. Yo casi voy a usar la pinceleta acostada, no voy a usar la parada, acostada como y apenas depositando el barniz. Fíjense, vamos a tomar. Y entonces empiezo a pasar, puedo tocar así y peino, varias veces puedo peinar, ahí. Vuelvo a tomar, cargo, no me puedo demorar mucho, quiero que se vea, ahí. Puedo peinar dos o tres veces en esa dirección, estoy colocando el barniz en la dirección en que coloqué por primera vez la primer mano de adhesivo. Así voy a ir colocando. Esto varía según los barnices. Hay barnices que son más líquidos, otros son un poquito más espesos. Este en este momento es un poquitín más espeso. Así que va a craquelar más pequeñito. Cuando está muy líquido puede que se nos haga unos craquelados muy grandes. Fíjense, una vez que hice eso, ya está empezando a agrietar, a ver si alcanzan a ver. Pero yo lo voy a ayudar con el secador, no lo voy a dejar así, lo voy a acelerar despacito con el secador. Y voy a ir controlando que las grietas no me queden muy grandes, o sea, si las veo muy grandes, detengo el secado. No le doy con el secador muy encima. Fíjense cómo se agrieta esto. Ahora puedo ir más cerca. Voy a mostrar ahí. Voy a ir más cerca. Del barniz para que se abra. Fíjense qué linda estas grietas y cómo trabaja. Ahí. Dejo
dejo de usar el secador y lo voy a dejar que se seque solo, porque yo no quiero que se me agrande más. O sea, yo tengo que ir controlando con el secador el tamaño de las grietas. Este es el primer craquelado, fíjense, fácil, sencillo. Simplemente cuando coloquen el barniz con color, lo tenemos que hacer acostado, como les dije, el pincel en posición acostada, así, casi acostadita, y depositando el barniz sobre la superficie, que no tiene que estar totalmente seca, sí oreada, pero no seca. Bueno, espero que este primer craquelado les haya gustado, lo practiquen y pruébenlo. Van a ver que con cada color de barniz que tengan va a producir un efecto diferente. Para este segundo craquelado que vamos a hacer, pero variando el material con el que vamos a hacer el craquelado, vamos a usar pintura a la tiza. En vez de usar el otro, usamos barniz. Ahora vamos a usar una pintura a la tiza, lo voy a hacer con color rojo también. Un acrílico, voy a volver a usar el color de la base en metalizado. Vamos a usar adhesivo vinílico y una pinceleta suave para realizar este craquelado. Ahora vamos a ver las distintas variantes que vamos a lograr con estos mismos materiales y los distintos efectos que podemos elegir en el momento de tomar la decisión de cómo queremos que queden nuestros diseños. Vamos a poner un poco de pintura a la tiza en la taza, fíjense que es bien espesa, y le vamos a agregar agua para lograr un punto como es el barniz, como la pintura anterior, más líquida, más fluida. Vamos a ir agregando de a poco, revolviendo, mezclando y logrando una pintura más fluida. Esto es muy espeso, así no lo podemos trabajar. Tenemos que trabajarlo aún un poco más líquida. Siempre digo que tiene que ser una textura de yogur bebible. Así que bueno, vamos a ir mezclando y logrando esta textura con la pintura a la tiza. Quiero que vean que voy mezclando con una espatulita hasta que logro esta textura de yogur bebible, que corra, ¿sí? Bien. Una vez que tengo esto, ahora voy a encintar mi base, que ya le di el color oro. La voy a encintar para hacer cuatro opciones diferentes para que vean todo lo que podemos lograr con estos simples elementos. Bueno, ya tengo encintada mi base porque voy a hacer cuatro muestras diferentes. Lo que vamos a necesitar es, dijimos, el adhesivo vinílico. Un tema importante es que depende de cómo yo ponga el adhesivo vinílico, es el efecto que voy a lograr. Voy a empezar en este primero y voy a colocar el adhesivo vinílico de esta manera. Miren, ahí. Lo voy a colocar así. Así, de esta manera, ahí. Hacia arriba. Bien, y ahora voy a orear este adhesivo con el secador. No lo voy a secar totalmente, lo voy a orear como ese punto que queda como una pelucita blanca, como una pielcita translúcida. Ese es el punto. A ver, voy a secar. Bien, una vez que tengo ese punto, yo en este caso voy a colocar... Y acá ya tengo preparado la pintura. La voy a colocar en la misma dirección en que puse el adhesivo. Fíjense. También, siempre en posición acostada, como les enseñé, no parado, voy a ir colocando el adhesivo. Perdón, la pintura, la tiza. Y voy a ir estirando. Así. Para lograr que se cubra. Puedo pasar no puedo estar toqueteando mucho, pero hasta ahí lo puedo tocar. Ahora voy a dejar así y voy a proceder a usar el secador para ayudarlo a agrietar.
voy a detenerme y ustedes van a poder ver cómo este craquelado es bien alargado. Ahí lo van a poder observar cómo copió la misma dirección del adhesivo vinílico. Ahora en esta segunda voy a colocar el adhesivo en posición horizontal. Fíjense, voy a colocarlo así. Ustedes tienen que ir probando la textura del adhesivo, de la pintura, la tiza, porque a veces si está muy espesa no va a craquelar. Eso es lo que tenemos que ir logrando. A veces hay que ir probando la textura que tiene tanto el adhesivo vinílico como la pintura, la tiza. Y voy a proceder a orear como hice hoy. Una vez que lo tengo oreado, fíjense que tiene ese brillo como de húmedo a seco. Yo pasé el adhesivo en forma horizontal. Ahora voy a pasar la pintura, la tiza, de arriba hacia abajo. Me lo voy a poner así para trabajar más cómoda. Voy a empezar a pasar ahí. Voy a hacer como un entrecruzamiento de pinceladas. Ahí. Voy haciendo un entrecruzamiento de pinceladas. Así. Muy suave, un tema importante, la pincelada tiene que ser pasada de un modo muy suave. Ahora voy a empezar a pasar el secado, ya empieza a agrietar, ¿eh? Observando cómo empieza a craquelar como un cuadrado. Miren la diferencia entre este craquelado y este. Bien, ahí me detengo para no seguir agrietando. Pero fíjense cómo ya tenemos dos tamaños diferentes de agrietados. Ahora vamos a pasar a otro efecto que podemos darle, que es cuando, quiero que vean, podemos pasar el adhesivo en esta posición, por ejemplo así, en el lado más corto, simplemente estoy distribuyendo y pasando el adhesivo vinílico ahí, en esta posición. Prolijito, lo peino y ahora voy a orearlo y vamos a hacer un craquelado oblicuo seco. Ahí terminé de darle la oreada para que vean, vuelvo a mostrar que no está totalmente seco. Y ahora, ¿cómo voy a pasar en este caso la pintura? En forma oblicua la voy a pasar. Miren, me voy a acomodar mi tablita para que se vea. Voy a tomar el barniz, perdón, en este caso la pintura, la tiza, y voy a, esperen que me la voy a ubicar así, así puedo trabajar hacia afuera. Miren, ahí voy a poner por acá, esperen que a veces no es tan fácil para que ustedes puedan ver, y voy a empezar a pasar en forma oblicua. Ahí. Quiero que vean ahí, pasamos, estiramos bien. Ahí estiramos. Todos los efectos que podemos hacer tan solo con los mismos materiales podemos lograr efectos diferentes. Vamos a secar y vamos a descubrir a ver qué, cómo queda esto. Secando. Puse mucha pintura y por eso queda así. No lo voy a tocar.
Fíjense ahora cómo generé un efecto oblicuo. Y ahora vamos a... Y como les decía, en nuestra última parte, vamos a colocar el adhesivo de forma desordenada. Así. En forma desordenada. Para ver qué efecto puedo lograr. Así. Hago esto. Coloco en forma desordenada, lo peino así, de forma despeinada, lo peino y ahora lo voy a secar. Y ahora también dejo este oreado, como les digo en todos los otros pasos, fíjense así, y ahora voy a proceder a colocar la pintura también en forma desordenada. En distintas direcciones voy colocando la pintura. Recuerden que estamos trabajando en esta oportunidad con pintura a la tiza y adhesivo vinílico, que esa es el craquelado que estamos aprendiendo con distintas opciones. Una vez que está así, vamos a proceder a secarlo. Y van a ver cómo se va a generar un craquelado totalmente desordenado. Tenemos que tener cuidado con la cantidad de pintura, que no se nos acumule como en este caso. Si veo que hay mucha pintura, no insisto, me voy para otro sector a secar. Voy secando, alejándome para no volar la pintura. Y listo. Fíjense cómo trabajamos cuatro efectos diferentes del craquelado, pero trabajando con los mismos productos, con adhesivo vinílico, pintura a la tiza, y logramos estos efectos colocando el adhesivo y la pintura en distintas. Y vamos a pasar al último craquelado. Pero en este caso vamos a agregar algunos elementos más, porque no vamos a trabajar con un color contrastante, sino todo lo contrario. Vamos a trabajar con el mismo color, pero después vamos a resaltar las grietas con betún de Judea. En esta oportunidad, ¿qué vamos a utilizar? Un soporte, donde vamos a hacer la técnica, una base acrílica para que vean que podemos realizar los craquelados con distintos elementos, en este caso una base acrílica blanca, un betún de Judea líquido, que va a ser el de monitor, y la cera suiza, que es la cera, una cera para pisos, que puede ser, pero cualquier cera que tengan en casa, ¿sí? Trapitos, pinceles suaves, pinceles para pasar la pintura. Y ahora vamos al paso a paso. Lo primero que voy a hacer es darle una base a mi soporte. Lo vamos a pintar todo en este caso. No me voy a preocupar por la prolijidad, porque lo que yo quiero generar es una textura rústica. Entonces lo único que estoy haciendo es dándole una base a mi corazón en este caso. Así, lo vamos a pintar. Y por mostrárselas ahí, lo agarro mejor. Voy a secar y le voy a dar una segunda mano para que esto me quede bien blanco. Le di una mano, lo acabo de secar y ahora vamos a proceder a hacer la técnica. Lo que voy a hacer es poner adhesivo vinílico en algunos lugares, como más gruesito, en otros lugares menos. Así, voy destirando
En otro lado pongo como bien estirado, fíjense, quiero que vean, que se ve ahí como en algunas partes están más gruesas. Puedo hacer como más estirado, porque yo quiero hacer en algunas partes, generar un craquelado más grande y unas grietas más importantes. Entonces, en algunas partes voy a poner acumulación de plasticola, digamos, de adhesivo. Y en otros lados solamente voy a estirar. Y quiero que sea algo irregular, no quiero que me queden marcas muy pronunciadas. ¿Sí? Ahí. Si me hace falta poner en algún lado más, porque quiero que quede más gordito. Ahí. Una vez que tengo eso, voy a proceder a secarlo. No lo voy a secar totalmente, simplemente le voy a dar esa oreada como le fui dando a todos los otros pasos. Procedemos a orear la plasticola, el adhesivo que usamos. Así lo vamos oreando. Una vez que lo oreamos, fíjense que se notan algunas partes más brillantes porque todavía le falta secar. Vamos a proceder a colocar la pintura. Acá tengo la base a la que ya le puse un poquito de agua para aligerarla, ¿sí? En el punto yogur, como les dije, bebible, tenemos que tener la pintura. Vamos a tomar esta pinceleta y con el mismo color, que sería el mismo color de la base, voy a empezar a colocarla. Así, voy a ir colocando. Así. Acá no me preocupo, o sea, voy colocando despacito. Recuerden que tengo lugares con más cantidad de adhesivo, por eso voy a ir trabajando como en capitas, tratando de no arrastrar el adhesivo que está puesto abajo, sino que le voy a depositar por encima la pintura. Ahí está. Bien. Una vez que lo tengo ya todo así, despacito lo puedo dejar que se oree solo, que se vaya. Fíjense que ya empezó a agrietarse. A ver, se los voy a mostrar para que lo vean sin uso del sec. A ver si alcanza a ver ahí. Este sector ya empezó a agrietarse. Lo voy a ayudar con el secador, pero desde lejos, para que no me empuje la pintura y me la desparrame. Así que con el secador voy a empezar despacito a agrietar. Bueno, ya lo terminé de secar. Fíjense, se puede apreciar algo de las grietas, como agrietó de manera irregular, pero para poder resaltar esto, vamos a hacer lo siguiente. Para resaltar las grietas, que en los otros que hice, que usamos el color oro metalizado y después el color rojo, ya se veían las grietas metalizadas. En este caso, al ser todo del mismo color, no se ve. Lo que tenemos que hacer ahora es pasar una mano de barniz. Necesitamos sellar toda la superficie. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con betún de Judea. Y si yo llegase a colocar el betún de Judea sin sellar la superficie, lo que me va a pasar es que va a absorber en donde yo apenas coloque el betún y me va a quedar una mancha y no voy a poder retirarla ni generar lo que yo quiero. Entonces, paso una mano de barniz, de cualquier barniz, el que tenga. La idea es sellar esta superficie para que podamos proceder a pasar el betún de Judea. Bueno, ahora lo puse al corazón sobre otra superficie para que se pueda ver mejor. Entonces, ahora vamos a proceder, una vez que está seco, vamos a proceder
a poner el betún de Judea. Lo voy a batir. También podemos poner betún de Judea en pasta, el que tengamos en casa, ¿sí? Entonces, vamos a tomar el betún y voy a empezar a colocarlo acá. No se asusten cómo queda esto. Yo ahora lo voy a distribuir bien, bien, bien. Voy a dejar que el betún se meta en las grietas. Lo vamos a colocar bien, bien. Y lo vamos a dejar, en este caso, como es un betún líquido, lo vamos a dejar que se oree un poquito, o sea que se seque. Para no demorar tanto, le voy a dar un toquecito con el secador, pero lo podemos dejar que se seque libremente. Bueno, fíjense, yo ahora lo sequé, ¿para qué? Para que justamente ahora, cuando, como era muy líquido, si yo le paso ahora la cera para retirar, voy a levantar todo. Entonces voy a tomar la cera, voy a tomar un trapito de algodón, de alguna remerita vieja, voy a tomar un poquito de cera, así, voy a tomar un poquito de cera, y ahora con cuidado voy a empezar a pasar por encima de mi corazón. Fíjense cómo se va a ir levantando, pero tengo que tener cuidado de no levantar todo, porque lo que yo quiero es que se quede grabada, marcada la grieta. Voy a poner por acá un poquito. Lo que voy a lograr con la cera es disolver la cera, perdón, el betún, y dejar que se quede impregnado en las grietas. Cuanto más profundas sean las grietas, mayor se va a notar el efecto. Por eso yo quería que haya distintos tipos de grietas para generar en algunas partes más grueso, más rústico, y en otros lados menos. Fíjense lo que es esto, cómo voy logrando con la cera retirando. Así. Voy retirando y voy a ir dejando en mi corazón, en este caso, que es un corazoncito, voy a ir dejando la zona que quiera oscura, y en otras voy a ir levantando así. Ahí. Voy trabajando despacito, no me tengo que apurar. Si en algún lado yo notara que levanté todo y no se nota la grieta, lo que tengo que hacer es volver a pasar un poquito más de betún de Judea, dejar secar. Ahí. Y yo le doy a mi corazón la rusticidad que quiero. Así. Bueno, esto puedo seguir trabajándolo hasta que me guste. Solo quería mostrarles cómo con los mismos materiales podemos generar distintos efectos de craquelado. Bueno, les mostré varias opciones. Espero que las practiquen, que encuentren el soporte, encuentren el objeto indicado para aplicar cada una de las técnicas que les enseñé. Y bueno, quiero ver si ustedes se animan, que me pasen sus trabajos para ver cómo han experimentado. Prueben con colores, prueben con distintos materiales, y lo lindo del craquelado es que es como una magia. Nunca sabemos totalmente cómo nos va a quedar. Nos vemos. Hasta la próxima.